Malcolm es inofensivo. Malcolm es inocente. Malcolm es tímido. Malcolm es amable. Malcolm es un genio y está en la miseria. De un hombre que se asusta de todo. Ya no puedo fiarte más, leche. Hace 3 semanas que no me pagas. A un hombre que no se asusta de nada. ¿Es usted una persona limpia y ordenada que sabe hacer la cama y lavar los platos? Oye, yo solo quiero una habitación. Su vida cambió rotundamente el día que Frank y Judith se instalaron en su casa. Acabo de salir de la cárcel. Si vas a comentarlo por ahí, será mejor que hagamos las maletas y nos larguemos. No os iréis, ¿verdad? ¿Cómo consigues el dinero? No se muevan. Denme la pasta o les levanto la tapa de los sesos. ¡Cuidado, Frank! ¡Detrás de ti! Ese es el truco más viejo del mundo. ¡Casi se desmaya! ¿Qué está haciendo ahora? No lo sé. Es un coche para huir. Andando iríamos más deprisa. ¡Abre la guantera! ¡Bien! ¡Es como una moto! ¡Cuidado! Si al menos hiciera algo productivo, se utilizara el cerebro. En una quedó el trozo de matrícula LDW y en la otra el 073. ¡Que nadie se mueva! ¿Pero qué? ¿Atrás? ¿O disparo? ¿Se puede saber qué te pasa? La poli no sabría dónde encontrarle. Él no sale nunca de su habitación. Sé que estáis tramando algo, así que os ayudaré. ¿A robar bancos? El laberinto de Malcolm. Una comedia llena de proyectos y esperanzas. Falsa. ¿Por qué no invitar a la gente a que llame y ver qué pasa? Ha llamado un hombre que confesó asesinar a homosexuales y dejó su nombre. Coged a ese criminal. No hay ninguna pista, Arnold. No le gusta que la violen. Siento mucho traer la cruda realidad a su bonito mundo de fantasía, pero si esto es arte para usted, para mí es mierda y retorcimiento mental. Así que o me da esa cinta o le haré la vida muy desagradable. Es arriba. ¿Dónde? Arriba, en el sexto. Mi brillante idea de las confesiones ha causado una muerte. Y ahora el asesino me persigue a mí. El ritmo de la violencia.
Oye. Oye, hermanito, te he estado esperando todo el día. Mamá te busca, está preocupada. Oh, mierda. Espera, por favor, ¿tienes pasta, Bitch? Tengo 15 pavos, pero vamos, los necesito, tío, para esta noche. Préstamelos. Es todo lo que tengo, Tony. Vamos, te los devolveré mañana. Nunca lo haces. Necesito el dinero, Bitch. No, lo vas a malgastar. Si no me lo das, te lo quito. Bueno, pero ve a ver a mamá. Mamá, claro. Ya sé para qué lo quieres. Sí, seguro. Iré en cuanto pueda, ¿vale? Oye, ¿dónde tocáis hoy, hermanita? En el Georgie, en la calle U. Toma. Iré a verte, tío. Qué asco. Claro que irá a verme con mi dinero. Ese altavoz aquí. ¿Dónde te has metido? Cuidado. En ninguna parte. Ponedlo ahí. Me entretuve, eso es todo. Vamos, sube ahí, dale al tambor. Toma, aquí tienes. Tengo para ti a los tres mejores grupos del mundo. Pero me preocupan esos rumores sobre la música y... Oh, vamos, Jill. No son más que rumores. Solo rumores. ¿Quieres escuchar algo estupendo? Little Beat. ¿No es endiabladamente bueno? Gracias por la gorra. Pan, te maté. Sí, sí, lo sé. ¿Qué quieres? ¿Que vuelva a escribir? Eso mismo, quiero un buen trabajo. Un buen artículo, un buen reportaje, algo que valga la pena. Richard, búscate a otra persona, ¿quieres? Bueno. Usa el teléfono, llama a alguien.
Pero dame algo. Algo bueno, ¿eh? Alcanzaría los 40 millones de dólares. El PCP, hasta ahora una droga poco conocida, está compitiendo en el mercado con la heroína. Oye, mira por dónde vas. Estamos arriesgando la salud de nuestros hijos en las superpobladas ciudades. Si no dejamos de lado la lata de cerveza, apagamos la caja tonta y salimos al campo para proteger a nuestros hijos del veneno que poco a poco va haciendo mella en sus cerebros, no quedará gran cosa del mundo en el que queremos vivir. Vamos, agarra eso. ¿No tienes fuerza? Daos prisa, tenemos que ensayar. ¿Cómo vas? No seas blandengue, no pesa tanto. Muy bien, apagadlo, vamos. De acuerdo, ya está. Hoy no traigas esa mierda. Vamos, apagadlo de una vez. Mírame cuando te esté hablando o te partiré la cara en dos. ¡Déjame en paz, tío! Te he dicho que no traigas esa mierda. Tenemos que trabajar. Sí, queremos vivir. ¡Mis respetos! ¿De qué te ríes? Pudimos venderla, eso es lo que querías, ¿vale? Tío, solo quiero una rayita. ¡Ya vale lo vuestro! Oye, señor. Señor, no pude pillar nada. El grandísimo cerdo de Beagle me despachó antes de que pudiera ligarla. ¡Hijo de la... Cierra el pico, Van. Necesito una dosis, la necesito ahora. ¡Saca ya! ¿Dónde coño está? No lo sé. De puta madre. Pero resulta que no te creo. Oye, tío, ¿dónde estaba? ¿Dónde te metes? Ha puesto el culo a que no pillo nada. ¿Dónde está? ¡La quiero ahora! ¡Para! ¡Qué maravilla! ¿Pero qué es esto? ¿De dónde lo has sacado? ¡Qué basta! ¡Vamos, dos, prisa! ¿Qué tal? No está mal. Auténtico. De acuerdo. Vale. Vale. ¿Qué te parece? ¡Cosa fina, tío! ¡Cosa fina! Vendo. Vendo. Te lo dije, tío. Oye, ¿quién dijo que esto lo colocaba? Si te has pillado esta maravilla. ¡Es estupenda! Esto no es como lo del otro día. ¡Coño! ¿Pero qué mierda es esta, tío? Tengo ganas de machacar a alguien. ¡Pues hazlo ya! Espera, escuchad un momento. ¡Esto es una mierda! Tengo un plan mejor. Escuchad. A ver, ¿a ti quién te ha dado permiso para hablar? ¿Por qué no vamos primero al gogo? ¡Sí, al gogo! Money, 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 money
siento, esta noche no. Vamos, hombre. Hala ya. Oye, mi hermano está tocando idea. No has oído, he dicho que ni hablar. Hasta pronto. Venga, larga. Con el detective Blackie de robos, por favor. ¿Blackie? Blas. ¿Tienes algo para mí? ¿Bolsos robados? ¿Cualquier cosa? No importa, gracias. No, no, gracias. Adiós. Gracias, Blackie. ¡Abrid la puerta! ¡Vamos, tíos! ¡No jorobéis! ¡Abridme de una vez! ¡Abrid la maldita puerta! ¡Vamos, tíos! ¡Abridme! ¡Os digo que me abráis! ¡No os lo fuméis todos vosotros! ¡Dejadme algo! ¡Venga, abridme! ¡Abridme de una vez, colegas! ¡Pásamelo al menos! ¡Venga, por favor! ¿Qué va a protegerme, señor Williams? Puedo cuidar de mí misma. ¡Déjame en paz! Vamos, preciosa. Ven. ¡Déjame en paz! Claro, nena, claro. Quita. Vamos, nena, ¿por qué no te tranquilizas si te vienes conmigo? No me habéis dejado nada, perro. ¡Déjame! Vamos, déjadla en paz. No se ha hecho nada. Esta, ¿qué se cree? ¡No me molestéis! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¡He dicho que me dejéis en paz! Suéltame. ¡Y cállate! ¡Ya basta, tío! ¡Tío! ¡Dejadla en paz! ¿Y tú qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Sí? Bueno, calma, calma. Seguidme todos. Vamos. Regalito. Dejadme. Claro que sí. La gente de este barrio me conoce. Todos me conocen. No me hagas nada. Dejadme en paz. Por favor, dejadme en paz. Por favor. Dejadme en paz. ¿Por qué no me dejáis en paz? Por favor. Por favor. ¡No! ¡No!
Detective Harrigan, homicidios. Ah, Blas, ¿qué tal? Necesito algo que valga la pena, algo bueno. ¿Tienes algún caso? Blas, hoy es tu día de suerte. ¿Dónde está mi informe? Ordené que lo hicieran hace dos semanas. ¿Dónde está mi maldito? ¿Qué lo ordenaste? Dime, escucha, no sé dónde. ¿Queréis dejarme? Violación, homicidio y desmembración parcial. Todo un caso. Mujer de color, 32 años. Trabajaba como enfermera en el turno de noche del hospital Metropolitan. Lo hizo una banda de jóvenes negros bajo el efecto del polvo de ángel. ¿Dónde ocurrió eso? En el Gong. O sea, fumaron polvo de ángel y abordaron a la enfermera en el gogo. Exacto, en el gogo. Gracias. Señor, eso no ocurrió en el gogo, ¿sabe? Gracias. Yo no he hecho nada, mamá. Tengo que salir. ¿Seguro que estás bien? Sí. ¡Blas! No está mal. Buen trabajo para una historia por capítulos. A propósito, han dejado recado que llames a un tal detective Harrigan. Quiere que vayas a verle. Dice que debes ver a alguien. Richard, ¿qué pasa con Harrigan? ¿Por qué tanto interés? Tú le llamaste. Sí, pero... No es más que un poli. ¿Le gusta este periódico? Indefenso, el mayor abogado del mundo. ¿Cómo te va? Colton ha cancelado. Acaba de llamar. Lo siento. Se acabó el sueño, Max. No es posible. Voy a telefonearle. Debe de haber un error. Estoy seguro. Ya no está aquí. Se fue a Los Ángeles. Me ha sido imposible localizarle. Es que no lees la prensa. Enfermera asesinada en el gogó. La música y la droga culpables de la violencia. ¿Quién es ese Blas? Señor Blas, ¿escribió esto? ¿Por qué lo hizo? Llevábamos 15 años esperando este trabajo y usted lo ha jodido. Ni siquiera estuvo allí. No tiene nada que ver con el gogo. ¿Por qué quiere hundirnos? ¿Sabe sobre qué puede escribir? Yo le daré una buena idea. Escriba sobre un promotor negro que va a la oficina de un periodista blanco y trata de ahogarlo. ¡Escriba sobre eso! No ocurrió en el gogo. No ocurrió en el gogo. ¡Suélteme! No tuvo nada que ver el coco. Ya nos veremos. Estoy impaciente con lo de la noche. Pues no habrá nada esta noche. ¿Qué quieres decir? Lo que te he dicho, que no habrá nada esta noche. Y aunque lo hubiera, no te dejaría ir. Venga, sube al coche. No tengo tiempo para darte explicaciones. Vamos. No lo entiendo. Has estado intentando convencerme para que fuera. Y ahora que quiero ir, tú ya no me dejas ir. Y ni tan siquiera puedo saber por qué, papá. Intento llevarte a casa. Eso es lo que intento hacer. Pues no quiero ir a casa. Y vete. ¿Papá?
¿Ocurre algo? No, nada. No ocurre nada especial. No disimule. ¿Qué ocurre? No pasa nada. Mirad, yo no he hecho nada. Little Bits. ¿Que tienen a Little ¿Qué Bits? Pasa? ¿Qué le van a hacer? Calma, no he hecho nada, muchacho. Calma, tranquilo. Sí, no, solo voy a llevar para interrogarle. Yo eso no he hecho todo. Nada. No le da vergüenza. No sé para qué me quieren. No he hecho nada, de verdad. Escuchadme. Suena realmente bien sin instrumento. ¿Ah, sí? Sí, no es tan ruidoso. ¿Era aquel sí, instrumento? Seguro. Lo bueno es que os aleja de las calles. Ya. Sí. Y eso es bueno. ¿Quieres un cigarro? No fumo. Me pregunto... ¿Qué? ¿Que por qué estoy aquí solo? No estás solo. El señor Blas está aquí. Un respetable periodista. Quiere asegurarse de que todo va bien. Te diré la razón por la que estás aquí, hijo. Pensamos que tú tal vez sepas... decirme algo sobre tu hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar? ¿Mm?
Es mejor que hables. Porque si no... Porque si no, una de estas bandas de drogadictos vagabundos acabarán con él. Escucha bien lo que te digo. Lo vas a fastidiar. Y sería una pena. Aquí. Él me dijo que te diera esto. No pienso volver. Me da miedo regresar solo. Y no tengo otro sitio a donde ir. En fin, no sabía a quién llamar. Si no empiezas a hablar, te tendré que encerrar. En realidad, no podré tenerte allí mucho tiempo, pero será suficiente para que vivas una desagradable experiencia. Eres un chico listo y sabrás a qué me refiero. Los tipos de la cárcel no bromean. Recuerda que yo no estaré allí para ayudarte. Dime, ¿dónde crees que puede estar tu hermano? Es un error, hijo. Es un hombre temible, ¿sabes? Yo no sé nada. ¿No he preguntado nada? No he hecho nada. Ni siquiera sé. No te he oído. ¿Qué dices? Que no es justo que yo esté aquí. Tienes razón. No es justo. Me han dicho que tocas en el grupo. ¿Qué diablos quieres? Solo intento averiguar qué es lo que ocurre. ¿Crees que él tuvo algo que ver? No, seguro que no. Pero estaba allí, ¿no? Él no lo haría. ¿Por qué estás tan seguro? Porque le conozco, tío. Quería llegar lejos, ¿es eso malo? ¿Tú no? A mi hermano le faltaba poco para licenciarse en la universidad, en química. Apuesto a que nunca pensaste que un negro pudiera licenciarse en nada, de nada. Pues no. Tú escribes sobre nosotros. ¿Has estado allí alguna vez? Así como quieres averiguar algo, tío. Saber si todo es cierto o no. ¿Little Bits? Ni una palabra más. Vamos, sal de aquí. Y a usted deberían despedirle. ¿Le has sacado algo? No lo entiendo. Beats, la música es prácticamente lo único que tenemos. Debemos seguir adelante, no podemos rendirnos. Así que, por favor, no me falles ahora. La música es nuestra vida.
no es el todo para mí. Entiendo que es importante, Max, pero mi hermano... Ya, el problema es de tu hermano. Yo quiero a mi hermano, lleva mi sangre. De acuerdo. Pero escúchame, los problemas que tengas intentaré solucionarlos. Tú confías en mí y yo confío en ti. ¿De acuerdo? 355, McAllister y Larkin. Estamos en el garaje central a la altura de la calle 50. Diríjanse allí todas las unidades. Escucha, que patrullen por la zona. Piensa sobre lo que tú haces. ¿Ya está? Ahora piensa en lo que hago yo. ¿Vale? Relaciona ambas ideas. Piensa en ello. Sí. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. Bien, observa. Hola, melones. ¿Cómo te va? La noche es tranquila, Harrigan. Bien. Te quiero presentar a un amigo mío. El señor Blas es un respetable periodista. Hola, ¿cómo estás, señor Blas? Hola. Oye, melones, ¿se lo harías al señor Blas? Debo irme. Adiós. ¿Has visto? Eso está al borde de la ley. Pero no al borde de la paz. ¿Lo has captado? Todo está... en armonía. Hasta que... a veces llega alguien y rompe esa armonía. Como ese tipo de ahí. ¡Ey! Ven aquí. ¿Y ese tipo al borde de qué está? Déjame ver ese traje. Lárgate. Desde luego, oficial. Y tan lejos de usted como pueda. ¿Y ahora qué oyes? No me digas. Gracias por avisarme. ¡Vamos, dispara! 604, cambio, cambio. ¡Ferman! ¿No veis lo que os decía? Esto se pone feo. ¡Mirad al policía! ¡Está muerto, tíos! ¡Es imposible! ¡Os digo que está muerto!
nos culparán por ello. ¿Queréis callaros, coño? ¡Tenemos que salir de aquí! Sí, será mejor que nos entreguemos. ¡Ni se te ocurra, tío! ¿Qué diablos ocurre? Ferma está muerto. ¡Cielo santo! Hay 7 tipos armados ahí dentro. Han matado a la señora Sánchez. ¿Has avisado a Harrigan? ¿Dónde están los polis? ¡Cállate de una vez! ¿Qué están haciendo? ¡Agáchense! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¿Avisaste a la central? Sí, están informados. ¿Qué pasa? Hay 7 chicos armados en esa casa. ¡Oíd, cerdos! Tenéis 20 segundos para arrojar las armas y salir de ahí. ¿Habéis oído? ¿Qué vamos a hacer? ¡Cierra esa bocaza! ¡Van a matarnos a todos! La muerte es algo horrible, chicos. Es como Cleveland, no me gustaría ir allí. Calma, calma. Vamos, relájate, tío. 15 segundos. Creo que está hablando en serio. ¡Resistiremos hasta el final, cerdo! ¿Quieres decirles algo? No. ¡Saludos del señor A! ¡Basta! Desgraciados, tenéis 20 segundos para arrojar las armas y salir. ¡Id al infierno, polizontes! ¡Habéis matado a mis amigos! No, no disparen. No disparen. No soy más que un crío. Un crío. Y en el periódico ni siquiera mencionan que resultaste herido. Solo se preocupan de la música. Le culpan al grupo.
Quizá hice mal amenazándolo. Debí haberlo dejado en paz. ¡Maldita sea! Estoy arruinado. Alguien le está presionando. No da ni una noticia bien. Ojalá fuera tan sencillo. Dios. ¡Gracias, gracias! ¡Lánzamela! ¡Aquí, aquí! ¿Está Sidney? ¿Sidney? ¿Cómo Max, estás? Hace tiempo que no te veo. Ya sé que estás ocupado, así que iré al grano. Bueno, tenemos problemas, no puedo negarlo. No, no puedes. He pensado que el Gogo debe trasladarse a Georgetown. Hemos tocado en todas partes y creo que ya es hora. ¿Quieres que te dé una contestación? ¿Una fecha? Sabía que podía confiar en ti. Ten. Jill. Es Max Sachs desde Washington. ¿Otra vez? Sí. Bueno, hablaré con él. Un momento, señor Max. Max. Escucha, Jill. Tengo una maravilla que será todo un éxito. Un bombazo, Jill. Te lo aseguro, un bombazo. Sí, claro. Estoy seguro. Hazme caso. Escúchale solo una vez más. Escucha Travel Fan. Verás como todos los chicos se vuelven locos con ellos. Te garantizo que no te arrepentirás. De acuerdo, Max. Habla con mi secretaria y arregladlo todo. Estupendo. Pasaré sin falta a recogerte al aeropuerto. Y esta vez no habrá ningún problema. Daremos buena imagen, Jill. Queda absolutamente garantizado. Brass. Tengo polvo. Pásamelo. Brass. Ven aquí. ¿Qué diablos pretendes? Estabas haciéndolo bien, era un buen trabajo. Sensacionalismo. Sensacionalismo que vende periódicos y da trabajo a mucha gente. He escrito toda esa basura por todos los años que... No quiero disculpas, tu artículo no concuerda con los hechos, todo es falso. ¿Qué hechos? Los hechos. Blas, ¿pero qué te ocurre? Existen unos hechos que tú no puedes deformar y de pronto se te ocurre escribir mentiras que nadie leería. Aunque las pusieras delante de sus narices, nadie las leería. Mira esto, cabezote, y míralo bien. Te criticaron por esto la última vez y esto lo volverán a hacer, solo que ahora no vivirás para celebrarlo. Lo he comprobado. Era un hombre blanco el que conducía, no un negro. No es eso lo que dice el informe policial. Esa es la pega. ¿Y desde cuándo compruebas los datos que te dan? Desde ahora. We're talking about hard times. Talking about hard times. I'm telling. Man, it can't get no rougher. But you know what? It's gonna get tougher. Tuviste suerte. A mí no me lo parece. Tus amigos están muertos o en la cárcel. ¿Ah, sí? Tú no has hecho nada, ¿verdad? No sé de lo que me estás hablando.
lo suponía. Tony Daltrey consiguió huir. ¿El químico huyó? Sí, pero le están buscando. Él no hizo nada. Intentó detenerlos. Él lo obligó a quedarse. Nos obligó a todos. Estoy buscando a Blas. ¿Qué? No me ponga las manos encima y no vuelva a empujarme. Oye, ¿tú a dónde crees que vas? No has estado aquí muchas veces, ¿eh? Estoy buscando a un amigo. Tú no tienes amigos por aquí. Bien. ¿Me quieren dejar pasar? Me no, temo que no. No. Little Beats, quiero hablar contigo. ¿Habéis visto eso? ¿Qué quieres decirme? Vamos, ya lo sabes. Vaya, una pinta. Gracias. Es lo que necesitaba oír. Oye, sé dónde está. Aprecio el que hayas venido hasta aquí. Significa algo, pero no sé qué decirte. Puedes ayudarme. Cuando le cojan, que le cogerán, podría escribir en el periódico algo que pudiera ayudarle. Es un tío legal, solo que le han jodido. ¿Legal? ¿En qué sentido? No sé cómo explicártelo, pero sí sé que hay mucha gente esperando a que uno de nosotros se equivoque para machacarnos. Incluso ayudan a ello. Yo era uno de ellos. Solo intento conoceros, no quiero quedarme fascinado contemplando vuestros brillantes colores. Así que he venido a ver qué me contáis. Vaya parrafada que te ha salido. Sí, bueno, para mí esto es importante. Deberías conocer a mi madre. Everybody's broke, they got no hope. It might be better if they call the Pope. These economics are killing my stomach. I feel just like I've got to vomit. You voted Republican and Democratic too. Now I don't know just what to do. You voted for Reagan and you voted for Bush. Now we all got to take a look. Come we, come woe. Status quo. Como fugitivo corre grave peligro. Pueden disparar sobre él. Pero si se entrega voluntariamente, yo trataré de apoyarle en todo lo que pueda. Ya veo que usted es como ellos. Quiere perjudicar a mi hijo. Es duro para mí, señora. Fui un despojo durante años. ¿Qué importa lo que usted fuera? Mi pobre hijo corre grave peligro. Todos los días me visita la policía. ¿Y ahora usted? Quiero ser el primero en verle, acompañarle cuando vengan a por él. Represento a la prensa y publicaré todo cuanto vea. Esto le protegerá. ¿Pero usted cree que podrá escribir todo lo que vea? Esta es mi tarjeta. Llámeme a cualquier hora. Tenga. Un vecindario descuidado, ¿eh? Blas, dime la verdad. ¿Ha llorado mamá en tu hombro? No, solo hablamos. ¿Y de qué hablasteis? ¿Te dijo algo? Me dijo que soy como tú. Lo considero un cumplido. Oye, tengo algo para ti. Por los viejos tiempos. ¿Es que nunca te cansas? Why don't you get in? I'll give you a ride. I feel safer out here.
That's funny. Really funny. Fuck it, Harrigan. Did it ever occur to you that he just might be a victim of circumstance? She's the victim of circumstance. The nurse is a victim of circumstance. I've been down to the juvenile detention center. Oh, God damn it. You know, I know where you've been. And I know what you've been doing. Don't be an asshole. Right. My God, does your mama know you out here robbing people? Go ahead, get out of here. Go ahead, get out of here. Welcome back to Washington, D.C.
You know something that strikes me as curious? What is that? That such an African kind of music comes out of a city like this. You are funny. You are very funny. Are you serious? Well, look at the image of Washington. Look at the number of black folks that live in Washington. Come on, they're Africans, isn't it? But that's always hidden away to the tourist image of this town. Well, of course, it's political, you know. But that's okay, too. The most important thing is the sound. We don't care about the politics. We care about what we can do for these kids. You know what I mean? Yes. That's the important thing. And they've got a sound that the world is going to love. The world! All right, all right. Good to see you. Listen up, you guys. Listen up. You know it's a big move, but we got to do it. You've been waiting a long time, right? Yeah, really? Yeah, man. Well, I always thought we should have played there. We will, and we should. And you know something? I know how to get old Gil Coden over in that part of town. How are you going to do that? We're going to parade into that lily-white part of town, and we're going to show them dancing like they ain't never seen dancing. Now, that's a very good thought, and could be a very good move if you can do it. Who plays, man? That's just it. We've only got time for one set, so it'll be Trouble playing Good to Go. Well, it's been a long time waiting. Yeah, very good. Very good. Do my thing. Yes. Smoke getting ready to roll. Yeah. Where are we going? Yes. You got to promise me one thing. Got to do it right. Joe, man. Wow, you were the last person I expected to see. I mean, especially tonight. Man, you're always talking so much. Maybe I made a mistake. No. Give me a break. Try me. I just wanted you to come with me. Maybe hear something with me, but... But shit, let's go. Fine. Look at this headline, Max. Go-go shootout. Police close ghetto clubs. That's why I rented the theater in Georgetown, Gil. They can't keep us down. And like I said, it ain't got nothing to do with our music anyway. Well, I hope not, Max. But you know, we've already invested a substantial amount of money in this. For good reason. True. True. You really look nice. That sounds okay. A surprise. Hey, I'm not surprised. I just, you know. I know. Little Beats. What's he gonna say? Yeah, who knows? One time. One time. One time.
great. Yeah. What's the largest, the biggest arena in Washington? The Pension Building. I want to fill it with bands, people. How many days? It'd be expensive. Two. I'm going to get TV, national television. It's going to be really big. This is going to be fantastic. Fantastic. Talk to mom. Oh, man. Yeah. And everywhere. Everywhere. There's this one crazy cop. Tony. And he wants me back. Tony, stop. Please, don't fuck with the drug. Be careful of the people you hang with, because they can either pull you up or tear you down. Tony, come home. I know this reported. You might need help. You are in very murky waters. Do you understand the pathology of Harrigan? I found something more interesting, Richard. There's something beautiful there. Dangerous, but beautiful. You're in some other world. This man doesn't like you interfering. There's a whole other story here we could be writing. And you know as well as I do that this story should be written. I know I'm as culpable as anyone else. It doesn't make a difference anymore. You haven't heard what I said. This man likes the chase, don't you see? That's just it, don't you see? We've been seeing things through his eyes. And he's very unhappy. Who gives a shit? I do! The people who own this newspaper do! Calm down. I don't know what to do.
Calm down, please. Little Beats, is that you? Please, you gotta come over. Help. Okay. It's an emergency. You gotta come over. Please. Okay. Lance. Lance. It's okay. It's okay, Mom. Could you? They killed him. You killed him. I'm gonna tell the whole world what you did. It was fucking murder. And don't worry, I don't need your paper to tell my story. You were totally wrong. You gotta keep going, Beats. I mean, if you don't, he'll have died for nothing. There'll be nothing left behind for him, for any of us. I call him. It's like I killed my own brother. That blast, he betrayed me. I should have done something. You should do something now. They're all waiting for you inside. Please, don't disappoint them. Coming with me? No, tonight's your night, not mine. But I'll meet you afterwards. Thank you.
What the fuck are you running away from me for? I just want to talk to you. Last? Tonight at the Pension Building, during what was supposed to be a celebration of local music, Washington Tribune reporter S.D. Blass revealed to a stunned crowd that Detective Matthew Harrigan of D.C. Homicide was allegedly responsible for the murder of black youth Tony Daltrey. Blass claims that his newspaper refused to run the story and as a result was forced to reveal the information in public at a large media-covered event. As part of KCPY's continuing exclusive coverage of tonight's events, we have just learned that Detective Harrigan has been suspended from the force pending what Mayor Sayers promises will be a, quote, complete and thorough investigation, unquote. For tonight, at least, S.D. Blass is a hero in the black community. Say what? Down. Faster, good to go. Now.
Thunder!